Buenas tardes, soy Frederick Kemp, soy presidente y CEO del Atlantic Council. Bienvenidos al front page del Atlantic Council. Es nuestra plataforma presentando los líderes globales, los más valientes, los más famosos. Desde la semana pasada escuchamos al presidente de Colombia, Iván Duque, y la próxima semana vamos a presentar al director del Fondo Monetario Internacional, pero el día de hoy vamos a presentar al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Ya están enfrentando la peor catástrofe humanitaria ocasionada por el hombre, y el presidente Guaidó también tiene que enfrentar y lidiar con la pandemia global que está tocando a su puerta. Presidente interino, muchas gracias por su trabajo en este momento. Creo que todos estamos ansiosos de escuchar cómo usted y su país confronta este momento. Antes de comenzar, quiero indicarle que esta conversación será llevada a cabo en español. De hecho, estas son las últimas palabras en inglés que escucharemos. Y la traducción al inglés, si están en la plataforma, la pueden acceder a través de las instrucciones que ya presentaron y que están en el chatbot con la aplicación Interprefy, o hay un vínculo para que la vean en inglés o en español en el sitio web de atlanticcouncil.org. No es un hipervínculo el que está en el chat de Zoom debido a medidas de seguridad. Tienen que copiarlo, arrastrarlo y pegarlo en su navegador para que la escuchen en inglés o en español, si ya descargaron la aplicación de la traducción. Estamos ansiosos de escucharlo, señor presidente interino, y es un honor cederle el micrófono a Adrienne Arnst, a la vicepresidente ejecutiva de la Adrienne Arnst Latin America Center y a la Rockefeller Resilience Center. Adrián, tienes el piso. Son las últimas palabras en inglés. Presidente interino, es un verdadero honor tenerlo con nosotros hoy. Gracias por su tiempo y por participar en esta conversación. Center para América Latina, Adrienne Arnst. Señor presidente interino, bienvenido. La discusión de hoy también es parte de nuestra nueva serie Líderes de las Américas, que reúne a líderes como usted del más alto nivel para proporcionar ideas, análisis sobre algunos de los problemas más importantes de la región. Presidente interino Guaidó, de parte del Atlantic Council, le extendemos nuestra más profunda solidaridad y reconocimiento en este momento. Reconocemos que usted, el gobierno interino y el pueblo venezolano están en lo que puede ser el momento más difícil en la historia de su país. La lucha de los venezolanos es también la lucha de nosotros y todos los que luchan por la democracia en Venezuela. Ahora se hace aún más importante ante la pandemia de coronavirus. Presidente interino, desde el Centro para América Latina y el resto del Atlantic Council, con su alcance global, apoyamos cualquier iniciativa que se acerque a una solución pacífica en Venezuela. Con esto, le paso la palabra a María Elena Salinas, una de las periodistas hispanas más reconocidas en los Estados Unidos y contribuidora a CBS News. Día.
Pero le quiero dar las gracias a Atlantic Council por esta invitación y le quiero dar la bienvenida a usted, señor presidente interino. Gracias por tomarse el tiempo para conversar con nosotros y esperamos, por supuesto, que usted y su familia y sus seres queridos estén bien, estén sanos y salvos durante esta pandemia. Antes que nada, quisiera empezar con eso. ¿Dónde está usted manteniendo su aislamiento, si es que se puede decir? En Caracas, en la ciudad capital en Venezuela, junto a mi familia y también, por supuesto, miembros del equipo. Hay acciones necesarias. Hemos implementado también videoconferencias para ejercer las funciones del Parlamento Nacional, lo cual no toma la mayor parte del tiempo en esta pandemia, esta emergencia nacional y mundial. Venezuela está reportando 288 casos de personas que han resultado positivas con el coronavirus y 10 muertos, 10 fallecidos. ¿Qué tan reales son esos números? Lamentablemente poco creíbles por parte de la dictadura. La cantidad de pruebas que están haciendo es la más baja de toda América Latina. Incluso las principales fuentes de información han desestimado la información por parte de la dictadura. Han utilizado la represión, la persecución. Han detenido más de 17 médicos, pero también periodistas, por informar con respecto a la pandemia en Venezuela. El brote más reciente en el estado de Nueva Esparta, que es una región insular de nuestro país, donde fue el más grande que ha anunciado la dictadura. Lamentablemente debemos desestimar estos números prepararnos para un probable crecimiento, tomando en cuenta que solamente el sistema público de salud venezolano cuenta con 84 respiradores para una población de más de 27 millones de habitantes. Si sumamos el sistema privado, llegaría a casi 300, lo cual es un sistema de salud colapsado, por lo cual estamos haciendo todas las gestiones posibles para no solamente el gobierno de emergencia nacional, sino poder canalizar ayuda para nuestra gente. ¿Qué está haciendo el gobierno interino para enfrentar esta pandemia, mantener al pueblo informado, ofrecer recursos para los afectados? Es dimensionar la crisis y la emergencia. Como tú sabes, María Elena, vivimos en una emergencia humanitaria compleja en Venezuela que mantiene a 7 millones de venezolanos en riesgo de muerte. Una crisis de refugiados de 5 millones, solamente superado por Siria en este momento del mundo. Esto en la carencia que tiene hoy el venezolano, 50% de los venezolanos viven del día a día, trabajadores no dependientes, que deben salir a trabajar todos los días para poder llevar recursos a sus hogares. Pero, por ejemplo, las enfermeras ganan hoy $2 o $3 al mes. La primera línea de batalla de contención de la pandemia en el sistema de salud, los trabajadores de la salud, es el primer elemento que atendimos. Logramos anunciar un bono directo a lo que llamamos los héroes de la salud, de $100 durante 3 meses para poder que puedan acceder a sus puestos de trabajo, dado la carencia del transporte público, dado hoy la ausencia de gasolina en Venezuela en medio de esta pandemia. Instalamos un sistema de teleconsulta que ya más de 30.000 personas han utilizado, a pesar de que la dictadura bloqueó la línea gratuita para que la gente pudiera consultarte, tratar de disminuir el colapsado ya sistema de salud. Eso llevó a aproximadamente a 443 personas de asistencia directa. El objetivo de esto era precisamente tratar de evitar el colapso del sistema de salud ya en emergencia y que la gente se pueda atender. La dictadura lo bloqueó, a pesar de eso, pudimos superar este escollo. Hemos gestionado apoyo directo gracias a nuestros aliados, en este caso Estados Unidos, Unión Europea, con algunos fondos, 9 millones directamente a la ONU para que pueda ingresar a Venezuela, 20 millones canalizados a través de las organizaciones multilaterales que tienen ya operación robusta o que se pueden permitir trabajar en Venezuela y la dictadura no los ha obstaculizado al momento. Digo esto de manera muy clara porque los problemas que hemos tenido no solamente es el colapsado sistema de salud, sino que la dictadura bloquea, elimina a todos los que desean, pueden ayudar, como vimos hace un año que quemaron ayuda humanitaria ingresando a Venezuela. Se han donado de manera directa a través de colegios profesionales, en el caso de el colegio de enfermeras, los sectores más vulnerables, adultos mayores, a través de ancianatos, no solamente kits de protección personal para las enfermeras, pero también el mecanismo de prevención primario, que es
digamos, asiáticas. Hoy en Venezuela, 83% de los hogares no recibe agua de tubería de manera constante. Así que la principal fuente de prevención del virus hoy, lamentablemente, es difícil incluso en Venezuela, que es lavarse las manos. A pesar de esto, se ha entregado más de 6.000 litros de desinfectante con alcohol para poder atender todo esto. De nuevo, no es suficiente, dado el tamaño de la emergencia humanitaria, ya sea referencia a los números en Venezuela también de los refugiados, y afortunadamente con gobiernos aliados, aquí referencia especial al presidente Duque, el presidente también Bolsonaro, se logró canalizar ayuda directa a casi 35.000 familias, en el caso de Colombia, sí, y 200.000 refugiados en Brasil. Sí, precisamente le iba a preguntar, los gobiernos de Rusia, China y Taiwán le han enviado al gobierno de Nicolás Maduro insumos y materiales para enfrentar la crisis. ¿Qué asistencia del extranjero está recibiendo su gobierno interino? Hemos recibido directamente 9 millones de donación a través de los Estados Unidos, que fueron directamente al sistema de Naciones Unidas, y 20 millones que fueron de fondos protegidos para las multilaterales. Uno de los retos con respecto a la ayuda humanitaria en este momento es precisamente el bloqueo de la dictadura del régimen y lograr un espacio real de asistencia humanitaria necesario, no solamente por la pandemia. De nuevo, tenemos 3 años con la denuncia de emergencia humanitaria compleja en Venezuela a través del Parlamento Nacional, 1 año con la visibilización de la crisis reconocida incluso por el sistema de Naciones Unidas, pero esto se agrava con la persecución, con lo que tiene que ver con la crisis. Hoy Venezuela no puede decidir entre sobrevivir a la pandemia o al hambre. Es el drama que tenemos hoy, y esto es producto de un virus anterior, el fascismo, el autoritarismo, la dictadura que no ha discriminado, es lo único que no ha discriminado en Venezuela durante los últimos años. Así que estamos insistiendo de manera muy intensa con los organismos multilaterales para que se permita el ingreso de esta ayuda, que ya empezó, no en el nivel necesario, pero a ingresar en Venezuela. Pero antes de hacerle la siguiente pregunta, quisiera decirle al público que nos puede ver a través de esta conversación que si quieren hacer alguna pregunta, lo pueden hacer a través de Twitter con el hashtag ACVenezuela. Así es que pueden hacer sus preguntas, someter sus preguntas, que haremos un par de ellas al final de nuestra conversación, a través de Twitter o de Zoom, cualquiera de las dos, utilizando el hashtag ACVenezuela. Como sabemos, ya se ha reportado que Estados Unidos ha propuesto la creación de un gobierno de transición que convoque elecciones democráticas a cambio de levantar las sanciones. Un gobierno de transición que incluye tanto a chavistas como miembros de la oposición, pero no liderado por usted ni por el presidente Maduro. Maduro lo ha rechazado. ¿Qué tan viable lo ve usted? Sí, bueno, esa puerta no es a un dictador. No se pretende la buena fe de quien destruyó el sistema de salud, de quien persiguió a dirigentes opositores, periodistas, que mantiene hoy a más de 400 presos políticos. Es una oferta a todo el país que está unificado hoy en causa. Venezuela hoy no es un país polarizado. Venezuela es un país que impugna por el poder. Está en lucha sus ciudadanos por poder vivir con dignidad. Con respecto a la propuesta del gobierno de emergencia nacional, tiene un anclaje constitucional en el Consejo de Estado. Una propuesta perfectamente constitucional, pero no solamente eso, no es una propuesta unilateral, es una propuesta que deriva además de la mediación que realizáramos hace más de 6 meses, que la dictadura que Maduro lamentablemente rechazó y que derivó en esta potencial catástrofe humanitaria hoy en Venezuela. Lo importante es varios elementos. Lo primero, ganar la confianza de nuevo del mundo hacia una transición ordenada de países que han visto su seguridad amenazada, como en el caso de los Estados Unidos por el narcotráfico en Venezuela, o en el caso de Colombia por el financiamiento directo e indirecto del terrorismo regional, en el caso del financiamiento a través del oro al ELN, a la disidencia de la FARC, todo lo que tiene que ver con el paso del narcotráfico por Venezuela, sientan la tranquilidad de poder respaldar una transición ordenada en Venezuela, y por eso la propuesta y el respaldo, no solamente de los Estados Unidos, a través de lo que denominaron el framework para poder levantar las sanciones, no es generada la confianza en un gobierno de transición. Es muy importante. Y luego... Adelante, Marilena. Le iba a preguntar, ¿estaría dispuesto usted a ponerse a un lado mientras un gobierno de transición convoca elecciones? Y de ser así, ¿se postularía usted a la presidencia?
Bueno, es que esa propuesta precisamente derivó hace 6 meses de delegar funciones en un Consejo de Estado, de nuevo, con anclaje constitucional para poder atender la emergencia. Yo, en este caso, Marilena, soy un servidor público y tengo muy claro mi rol en este momento en Venezuela, articular un proceso de presión suficiente a una dictadura que desemboque en una elección realmente presidencial. No estoy para asumir un cargo, sino para asumir una responsabilidad. Nosotros no estamos hablando aquí de otra cosa, sino de buscar alternativas y soluciones, y eso lo propusimos precisamente hace 6 meses y lo volvemos a poner en la mesa para poder, digamos, avanzar de manera rápida. Con respecto a quién sería un candidato para lo que sí te puedo decir hoy es que no solamente es quién, sino que vamos a estar unificados en un qué, en una causa. Y sabemos que en la alternativa democrática, como lo hicimos en el 2015, cuando ganamos mayoritariamente el Parlamento, tenemos muy claros los mecanismos para elegir a una persona que haga frente a la dictadura. Lo que tiene que ver con el Consejo de Estado quiere decir garantías, incentivos para poder generar un espacio de resolución del conflicto que hoy padece, atención, padece hoy Venezuela. Hoy hay hambre, protestas en tres estados, incluso con saqueos en el estado Bolívar, en el estado Monagas, en el estado Portuguesa, por hambre. Incluso se reporta un asesinado por arma de fuego por parte de la dictadura en este momento. Urge una solución al conflicto y pasa por generar confianza de nuevo en Venezuela, en una transición ordenada, porque no la dirija alguien señalado por narcotráfico y terrorismo, pero que tenga las garantías suficientes para llevarnos a una elección realmente libre. La agencia de noticias Reuters ha reportado y varios medios alrededor del mundo han reproducido la noticia que indica que fuentes de ambos lados han confirmado que hay conversaciones secretas entre representantes del oficialismo y su gobierno interino. ¿Qué es lo que estarían negociando? En este momento no hay ningún tipo de negociación o mediación. Por cierto, palabra en el mundo, la reina de lo que es la resolución de conflictos. Lamentablemente la dictadura la utiliza de manera peyorativa. Y se ha dicho muy claramente, no hay acercamiento en este momento, más allá de una propuesta en mesa que deriva de una mediación que tiene el respaldo hoy, no solamente de los Estados Unidos, una propuesta absolutamente sensata, entendiendo el riesgo de seguridad que tiene, que representa hoy Maduro al continente, pero también la Unión Europea, la OEA, los países del grupo de Lima. De nuevo, lo que está hoy en la mesa es la oportunidad de atender la emergencia humanitaria compleja en medio de una pandemia y poder llevarnos nosotros a una transición. Antes de hablar de ese gobierno de emergencia nacional, ¿es posible lograr un cambio en Venezuela sin algún tipo de negociación con el gobierno chavista? He intentado en el pasado. No se está negando a ningún tipo de elemento que lleve a una solución. Se pasó en Dominicana en el 2017, sucedió en el 2019 a través de la mediación de Noruega, y fue precisamente la dictadura quien lo negó. Lo que no estamos dispuestos los venezolanos es a que utilicen mecanismos dilatorios en medio de una emergencia sin precedentes en el continente. De nuevo, mientras estamos conversando, Mariana, estoy aquí, como todos los venezolanos, muy preocupados por la situación tensa en los tres estados que te hice mención, en protestas por hambre. No hay gasolina tampoco en esos estados ni siquiera para trasladar el alimento. De lo que estamos hablando entonces es de una solución que estamos dispuestos a plantear, a generar las garantías y el espacio que lleve a ese Consejo de Estado y a una elección presidencial. El vehículo, si es mediación, negociación, acercamiento, se han intentado, y una vez haya seriedad por parte de la dictadura, ir a la solución directamente. Usted está en proceso de formar un gobierno de emergencia nacional. ¿Cuál sería la función de ese gobierno de emergencia? ¿Qué pasos han tomado y qué actores formarán parte de ese gobierno? ¿Va a incluir a miembros del partido oficialista? Mira, debe incluir a todos los sectores que hoy garanticen gobernabilidad y estabilidad al país. En Venezuela sufrimos de una dictadura que tiene vínculos con el terrorismo y el narcotráfico. Incluso hay un tema de sensatez. Para poder atender y aproximar la solución a la crisis, vamos a requerir de financiamiento internacional. Nadie le prestaría dinero a un país que está dividido, y me disculpan el paralelismo, por un narcotraficante. Es como si el Chapo Guzmán habría tomado control o usurpado funciones del Ejecutivo en algún país. Eso es lo que está pasando hoy en Venezuela. ¿A quién debe incluir? A miembros de todos los sectores que garanticen la estabilidad. Pasa también incluso por incluir a la Fuerza Armada Nacional, por tener el respaldo del Parlamento, única institución reconocida. Pero ¿cuál sería la función de ese gobierno de emergencia? ¿Cuál sería la función de ese gobierno de emergencia?
principalmente. Uno, atender la emergencia humanitaria compleja, que tiene que ver con buscar las fuentes de financiamiento y ejecutar el plan José María Vargas, que está también en mesa para atender, que tiene lugar referente a energía, alimentación, medicina, transporte en primera instancia. Lo segundo, reinstitucionalizar el país, es decir, todos los elementos requeridos para ir a una elección realmente libre. El más evidente en este caso es un árbitro independiente, pero tiene que ver también con los poderes del Estado, tiene que ver con las garantías a cada uno de los sectores para que puedan participar. Y lo tercero, lograr un acuerdo de entendimiento que dé los primeros pasos a la estabilización del país para poder generar la confianza solamente en la inversión, estabilización y poder celebrar en el corto plazo la elección libre en Venezuela. Usted tiene el apoyo, ya lo mencionó, de casi 60 países que lo han reconocido como presidente encargado. Además de ese reconocimiento, ¿qué papel puede jugar la comunidad internacional en lograr una transición democrática pacífica en Venezuela? Mira, ha sido central el rol de la comunidad internacional en este momento. Esto además ya es una crisis regional que tiene a 5 millones de migrantes, 1.7 millones en Colombia, casi 1 millón en Perú, 700.000 en Ecuador, que también tiene un reflejo en lo que ha sido el financiamiento del terrorismo. De nuevo, extracción de oro ilegal, que hoy podemos denominar, por cierto, como oro de sangre, una amenaza regional a estar vinculado con carteles de la droga, tanto Nicolás Maduro como su entorno. Así que lo primero es visibilizar la denuncia, que tenga responsabilidad alguien que sea vinculado con estos carteles de la droga o con el terrorismo regional e internacional, en el caso de Ebola. Como te decía, en el caso de Venezuela, Marlena, hemos asumido la responsabilidad, construimos mayoría, la estamos ejerciendo, mantuvimos la unidad en todo momento en Venezuela, la ejercimos en las calles con firmeza. La comunidad internacional, adicionalmente, vamos a requerir de apoyo económico. Habíamos hablado de un préstamo, solicitar inicialmente un préstamo de 1.200 millones de dólares para atender la emergencia, luego debería ampliarse a 4.200 para poder no solamente estabilizar el sistema de salud, también los servicios públicos en Venezuela, en el caso de gas doméstico, agua, incluso energía eléctrica para poder estabilizar la situación en el país, gestionar el ingreso de alimentos, bien sea a través del World Food Program, que hoy, por cierto, coloca a Venezuela como uno de los 5 en riesgo de hambruna, junto con Yemen, el Congo, Sudán o Afganistán. En ese ranking está hoy Venezuela, así que va a ser importante gestionar esta ayuda. No va a ser posible una solución a la emergencia humanitaria compleja con Nicolás Maduro usurpando funciones, con el alto régimen vinculándose al terrorismo. Así que es importante la presión diplomática o el cerco diplomático, como lo definió el Grupo de Lima, también la generación de presión directa a quienes violaron derechos humanos, generaron una hambruna sin precedentes en el continente con dinero de fondos públicos y poder dar una respuesta rápida a la emergencia en conjunto para que además no se salga de las manos solamente de Venezuela, sino del continente. Si no controlamos el foco, por ejemplo, del virus en Venezuela, difícilmente en la región también podremos estabilizar en el corto plazo. Así que hoy, si bien hemos asumido los venezolanos la responsabilidad de dirigir este proceso, tenemos como sociedad global en este momento una necesidad y una reflexión necesaria. Los autoritarismos siempre derivan mal, no porque en su momento el expresidente difunto Hugo Chávez en su momento financió multilaterales, digamos, paralelas, el caso de UNASUR, el caso de lo que fue en su momento Telesur, mira cómo derivó el día de hoy. Durante mucho tiempo se dijo que en Venezuela la elección, porque había elecciones, era entonces democrático el sistema de Chávez y la deriva autoritaria llegó a la crisis humanitaria compleja más severa que ha visto el continente y más severa del mundo de un país en que no ha estado en guerra. Entonces, se nos está acabando el tiempo, disculpe que lo interrumpa, pero quiero por lo menos meter una de las preguntas que viene del público. Este viene de Carla Angola. Ya ha habido por lo menos 3 vuelos con ruta Teherán-Caracas o Paraguaná y estarían planificando 13 más. ¿Cómo se explica que esto pueda seguir pasando en medio de las sanciones de Estados Unidos? ¿Qué información hay sobre el propósito de esos viajes y sobre qué deja a Venezuela y llevan al país? Es una línea aérea ya sancionada adicionalmente, por cierto, por transportar armas. Una línea aérea iraní, Mahan Air, si no me equivoco, que ha tenido 2 vuelos en las últimas 48 horas a Venezuela, un Airbus A340, suponemos, no hay información oficial,
de transporte de personal. Se dice, se especula en este momento, algunas hipótesis, no tenemos información directa, pero en medio del aislamiento producto de la pandemia, como ustedes saben, Irán fue uno de los países más, además, contaminados del virus, inicialmente tener este puente aéreo de Irán, las piedras del estado Falcón, que por cierto en este momento hay una disputa muy severa al interno de la dictadura en ese estado, producto de los señalamientos de narcotráfico de la comunidad internacional y de la justicia internacional, muy delicado, producto que es una línea aérea sancionada ya por denuncia de transporte de armas. Claro. Nos queda poco tiempo. Quiero meter una pregunta más que me quedó pendiente, que yo creo que es importante preguntarle, ¿no? Basándome en algunas de las reacciones que he visto en Twitter a raíz de esta entrevista, quisiera preguntarle qué mensaje, si pudiera ser breve, tiene usted para quienes no lo apoyan, aquellos escépticos que no lo reconocen como presidente, los que quizás temen lo que pudiera pasar si no está el chavismo en el poder, ¿por qué deben creer en usted? ¿Qué les dice a esas personas? Mira, la defensa de la Constitución, de valores fundamentales, la lucha de Venezuela por la dignidad humana, por rescatar la democracia. La democracia, como te lo decía hace minutos, siempre está en juego, Marilena. Y lo que queremos es garantizar el espacio de participación de todos los venezolanos, de reinsertar a Venezuela en el concierto mundial, de rescatar nuestra industria, pero de generar empleo. Venezuela enfrenta a enemigos invisibles hace mucho tiempo, el fascismo, el autoritarismo, la dictadura, y hoy un virus que no discrimina como no ha discriminado la persecución en Venezuela. Hace días, pescadores en el estado de Nueva Esparta están contaminados, como también lo se contaminó el primer ministro Boris Johnson. Hoy tenemos este reto en Venezuela, precisamente para los más vulnerables, precisamente para que más nunca veamos a presos o asesinados, torturados por pensar distinto. La garantía que estamos haciendo precisamente es para que a todos se les haya respetado sus derechos humanos, el derecho a vivir dignamente en este momento en Venezuela. Y la muestra más clara es esa presentación del gobierno de emergencia nacional, un Consejo de Estado paritario que tiene claro en nuestra Constitución la posibilidad de recuperar nuestra democracia, de ver un continente realmente libre en el corto plazo, que no sea utilizado Venezuela como refugio, amparo a terrorismo y narcotráfico, sino por el contrario, que esté a disposición de los venezolanos, pero también del continente, un país con recursos amplios, pero que sí, hoy ha sido visto víctima de la corrupción, la ineficacia, y hoy estamos pagando severamente todos nuestros hermanos que están en este momento, a esta hora, protestando por hambre en más de 3 estados de nuestro país. Muchísimas gracias por su tiempo. Quisiera tener una hora más para conversar con usted porque pues hay tanto en juego para usted, para su país y para sus vecinos y para el mundo entero. Pero me toca ya pasarle, por favor, a Diego Area, que va a concluir esta conversación. Y quisiera nuevamente agradecerle a usted y agradecerle a todos aquellos que se unieron a esta conversación. Muchísimas gracias, señor presidente interino. Un placer. Muy amable. Diego. Muchísimas gracias, María Elena. Muchísimas gracias, presidente. Es un placer que nos haya acompañado hoy. Luego de escucharlo, nos queda claro que las condiciones en Venezuela hoy son más críticas que nunca, que se necesita todo el apoyo de la comunidad internacional en un contexto en el que todos los países están concentrados en resolver sus crisis internas por el impacto global del COVID-19. Por eso, plataformas como esta, que le den visibilidad a la urgencia del cambio político en Venezuela, son más importantes que nunca. También nos queda claro, después de escucharlo hoy, que usted tiene un plan de acción para mitigar las incalculables consecuencias que puede traer en el corto plazo el COVID-19 en Venezuela, un país que recibe la pandemia con una situación de emergencia compleja histórica, como usted mencionó anteriormente. Pero más allá de soluciones a corto plazo, nos queda claro y quisiera reforzar que el gobierno interino tiene un plan, una ruta política a mediano plazo, una visión a futuro del país, que comienza con la conformación del gobierno de emergencia nacional, que es un gobierno inclusivo, de nuevo incorporando a la mayoría de los sectores de la sociedad, incluyendo también al chavismo democrático, para darle finalmente viabilidad política a una transición en nuestro país. No tenemos duda que la justicia y la reparación de daños a millones de víctimas es fundamental para lograr la gobernabilidad futura en el país, pero también debemos reconocer que la medida humanitaria más potente que tenemos hoy todos los venezolanos es lograr un acuerdo nacional para recuperar la democracia y de una vez por todas detener el sufrimiento de millones.
Nuevamente, muchísimas gracias, presidente, y a todos a los que nos acompañaron hoy en nuestro segundo evento de AC Front Page, Líderes de las Américas. Muchísimas gracias. Gracias, presidente. Gracias, Diego.